La onagra es una planta que crece en Norteamérica en terrenos rocosos y tiene una cosa muy importante, es su aceite. El aceite de onagra es interesantísimo porque sus ácidos grasos, los que forman su aceite, son todos prácticamente insaturados. Tiene ácido oleico, pero lo que más tiene son el omega 6, que es el linoleico, y el omega 3, el famoso omega 3 tan conocido, que es el linolénico. Bueno, pues a partir de, sobre todo, del omega 6, que es el linoleico, repito, nuestro cuerpo fabrica otro ácido graso que se llama araquidónico, y a partir de este, que tiene cuatro dobles enlaces, se fabrica una sustancia llamada prostaglandinas cíclicas o también prostaciclinas, que evitan la formación de trombos. Fijaros el interés que tiene esto durante la regla, cuando recibes un golpe, en cualquier situación, ya os digo, sobre todo cuando las mujeres durante la regla, y luego también cuando tienes un golpe, estos ácidos grasos y luego estas prostaciclinas te evitan que formes trombos. Los trombos, claro, dificultan la circulación. Entonces el aceite de onagra, en consecuencia, podemos decir, mejora la circulación. Sabemos también que el omega 3 es antiinflamatorio. Sabemos también que cuando mejora la circulación, mejora el riego, no solo de la cabeza, y no solo también, por ejemplo, de todo, de la próstata, mejora la circulación de todo. Y por eso consideramos a estos aceites, que por decirlo así, sus ácidos grasos son beneficiosos, un poquito como unos aceites de milagro que se usan en cierto modo como medicina, sin serlo, son un alimento. Hacen el mismo efecto que la aspirina y también mejoran la piel, por eso hay señoras que rompen una ampollita y se lo ponen en la piel, porque sus efectos beneficiosos, por decirlo así, abarcan tanto la parte externa, que en terrenos, por ejemplo, secos y calurosos, tiene muchísimo interés ponerse un poco de aceite, y luego también en la parte interna, que es en cierto modo pues la más interesante en relación con la salud, pues favorece no solo también por los ácidos grasos que son beneficiosos, sino por la vitamina E que nos ofrece. Es decir, el aceite de onagra tiene un interés sobre todo, vamos a decirlo así, para las mujeres, pero un interés general, porque a nadie, incluidos los hombres, incluidos todas las personas, les interesa no hacer trombos. Y digo y repito, el Junger Van Moller, que es una bioquímica importantísima, dice que en la acción de estas prostaglandinas cíclicas son más o menos la misma que la aspirina en la evitación de formación de trombos, y el Harper, que también es otra bioquímica norteamericana muy importante, dice lo mismo. Con vosotros, hasta otro rato.